vas a hacer? Aguantalo. Che, ¿por qué no entramos por el fondo? Por el agujero que está en el fondo. Ah, si el ratón este lo cerró, ya, si los perros entran. No importa, levantate. Che, qué bárbaro, che, para vos. La verdad que no sé qué está pasando. No sé. Sinceramente no. ¿Qué tal, jefe? Buen día. Sí, no pudimos entrar a Pablo, jefe. No hay quien habla. ¿Cómo? ¿Y Oscar no vino? No vino, Oscar, increíble. La verdad es que no sabemos qué pasó. ¿Cómo puede ser? ¿Quería que cobremos el aguinaldo? Y si el tipo vive tres. Pero no, pero ¿cómo que no? ¿Qué tiene que ver que cobremos el aguinaldo hoy nosotros, viejo? Calmática. Pero no puede ser, pero decime una cosa, ¿no vas a poder pagar 10 kilos de asado? No es para tanto. Pero lo puedes pagar tranquilamente, déjame nomás. Yo te decime una cosa, 6 meses. Cada 6 meses hacemos en otro lugar. ¿Por qué no te puedes poner 5 mangos? Pero ¿por qué? Déjame de joder, no quiero que pongas 5 mangos. Vamos solo en casa. Calmate. Vamos a comer asado. Pero ya vamos a comer asado, está bien, pero vamos, no. Vamos, sí, vamos. Siempre igual, tipo. Casito, dale que se enfríe, viejo, dale. ¡Eo, Casito! Usted levantado esta hora, ¿eh? Ya tendría que estar acostado. ¿Qué estabas haciendo?
Mirando la tele. Voy a la televisión. ¿Qué haces, papi? Che, Marita, este chico está todo el día mirando televisión. Pasa. ¿Quieres unos mates? No, estoy cansado. Además son las 11:30, es tarde ya. Estuve con los muchachos en un asado y tomamos unos vinitos, ¿no? Che, papi, te preparé unas milanesas y no pude entrar a casa. ¿Vos trabaste la puerta? No, la cerradura está descompuesta. Tengo que mandarla a arreglar. ¿Y? ¿Estuvo lindo? ¿Ah, sí? Dale bastante vino, no se nos olvide que nos pagó el aguinaldo. Vamos a tomar vino también ahora vos. ¿Qué diga que va a pagar el asado, jefe? Diga que va a aumentar el mes que viene de aumento, jefe. No se sabe todavía. Bueno, que la fábrica siga caminando, que depende de usted para que la fábrica... Pero les agradezco que todavía sigan trabajando y me sigan apoyando para que la fábrica no se caiga. Dale, muchas gracias, que le vaya bien. Espero... Dentro de 6 meses otro asado, que me inviten nuevamente. Vamos, siempre se paga. Mientras se paga el aguinaldo, siempre vamos siempre. A tener otro asado. Tampoco. Antes de yo. Che, Pancho, ¿le pongo 5, jefe? ¿Cómo no van a...? Se come todo, dijo turro, este se fue. Todavía lo aplaudo. Aparte. Repartimos entre todos, loco. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuánto? 20. Bueno, 50 centavos cada uno, che. Pará, loco, me estoy subiendo yo. Castillo, un poquito de vino. Para mí no hay. Tomá, Adrián. Dale, vale, Marco. Campo, ponelo al horno. Un aplauso al asador, che. Un aplauso al asador. Un asador, toma ¿Qué le ha pasado a Oscarcito? Pancho, ¿no sabes nada vos? ¿Qué pasó con Oscar? No sé nada yo. Chile. ¿Pa? ¿Papi? ¿Eh? El asado, papi. Nos divertimos. Bueno, espera que te alcanzo las milanesas. No, vení. Mañana.
Pasa. Hola. ¿Hay alguien ahí? Mira lo que hiciste. Ahora lo tengo que volver a lavar. Déjala así. Parece el manto sagrado. ¿No viste el manto sagrado? ¿Te gustó? ¿Qué? Está dormida. ¿Siempre fue muda? No es muda. Dejó de hablar. Habla otro idioma. ¿Cuál? Polaco, creo. ¿Cuánto te paga? ¿Qué te importa? ¿Y por lavar y planchar? Podrías vender diarios. Conmigo, si querés. Claro que se te manchan las manos de tinta. Es sucio. Es sucio, pero es más limpio. Cerrá los ojos. Abrilos. ¿De dónde sacaste eso? Después lo vuelvo a lavar. No importa, era horrible. No, no era feo.
¿No se cansa de tocar lo mismo? Yo me canso. ¿Cuándo se puso así? Cuando... No sé, no lo conocí. Otro día te cuento y no tengo ganas. Ya paro. Perdona.